todo, yo soy Alejita Álvarez y quiero darle las gracias por seguir aquí en mi canal. Espero ustedes estén todos muy muy bien allá en sus casas, cuidándose mucho para que todo esto pase súper rápido. Durante esta cuarentena he tratado de hacer recetas que podamos hacer muy fácilmente o que podamos conseguir los ingredientes cuando un integrante de nuestra familia salga a hacer las respectivas compras. Entonces estuve pensando en esta receta deliciosa, la quise hacer para todos ustedes con pocos ingredientes y lo más importante, sin horno. Se trata de una lasaña en un sartén o en cualquier cacerola o cualquier olla que ustedes tengan, que sea de teflón, que no se pegue, que sea súper fácil para preparar alimentos. Entonces quise hacer esta receta así, ya que muchas personas pues están cansadas de comer siempre lo mismo, quieren hacer cosas diferentes para toda la familia. Entonces preparé este video para todos ustedes. Para cocinar nuestra pechuga vamos a necesitar un diente de ajo, también palitos de cilantro y una rama de cebolla larga. También vamos a necesitar una pechuga que sea bien grandecita. Ya como el agua está hirviendo, entonces lo que voy a hacer es agregarle la pechuga y esperar a que se cocine el tiempo que sea necesario. Yo por lo general lo que hago es enterrarle un cuchillo a cada lado, dos huequitos, para que se cocine mucho mejor. También vamos a necesitar otra rama de cebolla larga, una ramita pequeña de apio, una cebolla cabezona, medio pimentón, queso mozzarella y 125 gramos de crema de leche. También vamos a necesitar dos dientes de ajo. A la pechuga le vamos a agregar sal al gusto. Aquí ya tenemos lista nuestra licuadora. Lo que vamos a hacer es agregarle el caldo de la pechuga para licuar todos los ingredientes y de esta manera preparar la salsa del pollo. Bueno, ahora vamos a agregar todos los ingredientes. Agregamos el pimentón, agregamos la cebolla cabezona, agregamos la cebolla larga y por último el apio. Para empezar a hacer nuestra salsa vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva y los dos dientes de ajo. Aquí nuestro ajo ya está doradito, entonces vamos a agregarle lo que licuamos. Voy a agregarle un poquito de pimienta, esto es opcional, ya que a todo el mundo no le gusta la pimienta, a mí me gusta mucho, entonces le agregué un poquito. Lo que vamos a hacer es dejar que esto reduzca un poquito más y le agregamos sal al gusto. Bueno, aquí ya está lista nuestra salsa, lo que vamos a hacer es agregarle el pollo ya desmechado. Listo, aquí ya terminamos de revolver nuestro pollo con la salsa. Si ustedes ven que quedó muy seco, le pueden agregar otro poquito de caldo de pollo. Y listo, revolvemos. Van probando cómo quedó de sal, porque al igual la pechuga ya se cocinó con la sal suficiente y también la salsa. Bueno, ahora vamos a agregarle los 125 gramos de crema de leche. También a esta salsita le vamos a agregar una tirita o una tajadita de queso mozzarella
y revolvemos muy muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es sacar de este recipiente la salsa, lo pasamos a otro porque aquí es donde vamos a armar nuestra lasaña. Ahora en este recipiente vamos a cocinar los 400 gramos de pasta para lasaña. También le agregamos sal al gusto. Ahora lo que voy a hacer es ir agregando la pasta. La voy agregando así como para que no se pegue en direcciones diferentes. Bueno, nuestra pasta la vamos a cocinar durante aproximadamente 5 minutos. Bueno, para empezar a armar nuestra lasaña, lo que vamos a hacer es colocar de a dos porciones de pasta y vamos agregando nuestra salsa. Vamos a colocar una capita. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregarle nuestro queso mozzarella. Esta segunda capa la voy a colocar con la pasta hacia el otro lado. Y seguimos con el mismo proceso. Agregamos el pollo y después agregamos queso. Bueno, esta capa le voy a agregar el queso así, con la tajadita completa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ya aquí terminamos de armar nuestras capas, ustedes como yo les comenté anteriormente, lo pueden hacer la cantidad de veces que ustedes deseen. Aquí le agregamos una última capa de queso, lo cubrimos muy bien y lo que vamos a hacer es taparlo y ponerlo a fuego muy bajo durante 5 minutos aproximadamente para que el queso se derrita. Bueno, y este es el resultado final de nuestra lasaña sin horno para que ustedes la preparen allá en casa. Es súper fácil de hacer. Bueno, y eso fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, darle like y por supuesto dejarme sus comentarios. También me gustaría saber ustedes cómo están pasando esta cuarentena. ¿Han visto noticias? ¿Se han informado de todo lo que está pasando alrededor del mundo? Nada, y el mensaje es el mismo: quedarnos en casa, no salir, aprovechar este tiempo para trabajar desde aquí, desde la casa, aprovechar este tiempo pues para ser mejor personas cada día y por supuesto para aprovechar de la compañía de nuestros seres queridos. Les mando un besito y nos vemos en el próximo. Chao.